Buenos días, nos encontramos aquí en la Laguna de Senoví, la provincia de Santiago Rodríguez. Nosotros como padres en plan de lucha, porque aquí todavía no se ha podido iniciar la clase. Fuimos premiados con una escuela, esa escuela fue arrebatada. Vinieron a prometernos a nosotros también tres aulas móviles. El año pasado, cuando se fue a iniciar el año escolar, vinieron unos técnicos, tanto de la regional como del distrito, a ponerse de acuerdo con nosotros, porque nosotros paralizamos el año escolar, el año pasado. Cuando estaba paralizado, ellos vinieron a llegar a un acuerdo con nosotros, que se iniciara la clase en una capilla, también en una enramada de un colmado. En esa enramada de ese colmado, cuando se estaba dando clase, había un día que se tomaba bebida alcohólica, cuando los estudiantes salían, hay también una mesa de billar. En eso, cuestión de que era un peligro. Ya el dueño del colmado este año dice que no nos puede prestar su enramada. Nosotros tenemos una inquietud ya de que ellos vinieron y nos prometieron esas tres aulas y ya llevan 2 semanas de clase que se inició el año escolar y todavía no han venido a dar la cara. Nosotros, nuestros hijos no están recibiendo clase. ¿Por qué? Porque por falta de aula y falta de profesores, ya que no tenemos tampoco un director aquí que venga a asumir el compromiso y la responsabilidad de aquí, de nuestro centro. Miren las condiciones de nuestro centro, que no está apto para dar clase, porque esto se está derrumbando. Nosotros no estamos para venir a traer a nuestros hijos a este peligro. Ya nosotros estamos cansados de tanta promesa que viene solamente a dar un consuelo, pero esta vez, este año, ni tan siquiera un técnico han mandado a dar la cara. No sé qué está pasando con las autoridades, pero nosotros hagamos este llamado y espero de que esto llegue hasta el presidente. Nosotros estamos preocupados por la educación de nuestros hijos. Nosotros no queremos que nuestros hijos pierdan clase, pero ya nosotros no encontramos qué hacer. Esto es solamente el inicio de este plan de lucha de este año. Si a nosotros no vienen a traernos esas tres aulas móviles que nos prometieron, nosotros estamos dispuestos a llegar a donde haga que llegar. Cuestión de que en este centro aquí no se va a dar más clase. ¿Por qué? Por las condiciones. Aquí tenemos niños de 5 años, de 6 años, y nosotros no los vamos a traer a este peligro. Así es que yo espero de que el presidente esté atento a esto, a este llamado que nosotros estamos haciendo, y espero de que vengan a solucionar este problema o que manden a alguien a dar la cara, porque ya nosotros estamos cansados de tanta promesa de que aquí no se vienen a cumplir. Pero nosotros ya como padres vamos a llegar a donde haga que llegar. Así es que le quede bien claro que nosotros no queremos que nuestros hijos pierdan clase, pero nosotros vamos a llegar a donde haga que llegar, y en este centro no se va a dar clase en las condiciones que está. Digamos todo, queremos nuestra escuela.